Hola, hola, esto es Patricia Stitch y yo soy Patricia. Hoy tengo un vídeo, un unboxing, ¿no? Me ha llegado un paquete y la verdad, esto pues es como, como con todo, ¿no? Que alguien nos enseña una cosa. Creo que me voy a liar un poco en este vídeo, pero bueno. Os quiero enseñar un nuevo sistema de organizar, en mi caso, hilos, pero os voy a enseñar qué es lo que... Bueno, os voy a enseñar lo que he cogido, lo que he pedido en esta colaboración. Os dejaré aquí arriba el nombre de la tienda con el nombre de la tienda y ya sabéis que en la cajita de información dejaré los links a los productos que he pedido. Y así echáis un vistazo. Esta vez no he pedido kits, he pedido una cosa para organizar los hilos. En mi caso son los hilos, pero voy a enseñaros para qué es. He pedido estos organizadores. Se me ha caído todo solo. Estos organizadores de plástico, ¿veis? Es una carpeta con anillas, ¿no? Que sirve, o sea, aquí tiene en este plástico, vais a ver un montón de reflejo, pero es lo que hay. Este plástico sirve para meter estas bolsitas. En un principio, si veis aquí, esto se mete por aquí. En un principio, esto está hecho para guardar. A ver, lo ponemos aquí el punto diamante, ¿no? Para poner todos los colores y tendrías aquí. Junto con estos números, los números, ¿no? Aquí hay puestos, ¿lo veis? Del 1 al del 1. Pasamos al 87. No sé, no me suenan estos números en DMC. Luego está el 150, blanco y cru. El B5200, entonces sí que son, posiblemente sean números más, pues más relacionados también con el punto diamante. Son números que en teoría son para el punto diamante, pero que vamos, para nosotras las bordadoras también sirve. Esto viene con este paquete, viene con 20 hojas, si no recuerdo mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, vale. Es que son 10 hojas que se convierten en 20 porque este, con este, por ejemplo, en el mismo hueco puedes poner dos, ¿no? Para que se vea por delante y por detrás. Vale, y eso es así lo que pienso. Entonces, en esta bolsa se pega el número y en esta bolsa se pega el número. Por ejemplo, vamos a decir que este es el blanco. Voy a poner así en el medio para que se vea más o menos. Y así en todas las bolsas, ¿no? Vamos, se mete aquí el hilo. Aquí, por ejemplo, este paquete viene con 10 hojas y 100 bolsitas de estas pequeñas. O sea, tenemos una gran cantidad para guardar hilos. ¿Y qué es lo que yo quiero realmente? Y también tenemos estas pegatinas para poner, a lo mejor queremos poner un símbolo o lo que sea, en vez de poner los números, ¿no? Porque sea el símbolo del asterisco o lo que sea, y esa es la idea. Por ejemplo, ¿por qué he pedido yo esto? Ahora lo veréis. Vosotros sabéis que yo tengo guardado los hilos que me sobran de los kits en una caja. Aquí les tengo organizados en huesitos, pues todos los hilos que me sobran de los kits, o sea, de cuando terminamos un Joy Sunday, los guardo aquí. Pero llega el momento que tengo o demasiado hilo o demasiado hilos y no consigo verlos, ¿no? Que no consigo encontrarlos. Tengo una bolsa como esta llena de hilos, que es para mí esto me resulta bastante tedioso de organizar, porque toda esta mata de hilo, por ejemplo, no la puedo meter en los huesitos, porque es que me ocuparía prácticamente un cuarto de la caja. Entonces yo he pensado
Aparte de eso, pues tengo otra bolsa con más hilos, de sobre todo de todos estos kits que vienen, que no nos gusta cómo queda la definición, y cuando vienen los churros, ¿no? O sea, tengo mucho hilo que me gustaría tener organizado de alguna manera. Y había pensado, pues eso, utilizar estos organizadores. A ver, ¿cuál es mi idea? Bueno, aquí habéis visto que ha puesto lo del blanco, ¿no? La pegatina, y aquí pone blanco. ¿Vale? Vamos a ver. Por poneros otro ejemplo, vamos a coger el 154 que está aquí, que sería uno de los primeros. ¿La veis? Esto aquí. Es muchísimo hilo. Es que ya veis, esto para mí es un desorden. Yo cada vez que a lo mejor no encontraba ya el hilo que me quedaba en la caja de los huesitos, pues ya iba aquí, o ya me iba a coger los huesitos de los que tengo ya embobinados de CXC. Vamos a ver, 154. Aquí era esto, ¿no? Sí, 154. Cogemos aquí, lo ponemos más o menos en la mitad de la hoja, del sobre, perdón, y coger todo el hilo, ¿no? Entonces esto, mi idea es esta, coger todo esto y meterlo en la bolsita. A ver, se vea un poco lo que estoy haciendo. Y para que no esté muy enrollado, pues voy a hacerlo como en un churrillo, ¿vale? Sí, todo esto, lo veis, esto metido en un huesito es muchísimo hilo. Y aquí, de esta forma, pues se maltrata mucho. En cambio, si lo metemos así, va a estar protegido del polvo y de incluso de los gatos. Va a estar súper protegido. Esto lo metemos así. Creo que sí que me veis lo que estoy haciendo, ¿no? Cierro la bolsita, quito un poco de aire y lo puedo meter en una de estas de plástico, así. Y por el otro lado, pues otro, ¿no? Mirad, ¿dónde está el de punto diamante? Aquí. Por ejemplo, aquí atrás, el de punto diamante, ¿no? O sea, que no voy a poner punto de cruz y punto de diamante, sino que caben dos bolsas perfectamente, una más gorda, una más delgadita, y eso es lo que he pensado, ¿no? Utilizar este método para tener organizados mis hilos. Ya veis que es que para mí todo esto es un desorden, y hay veces que no encontraba yo pues los hilos que necesitaba, y de esta manera yo creo que va a ser otro método de organización. Vale, entonces esto se mete así. Y las 100 bolsitas, que se me han se me ha liado todo. Vale, he pedido esto junto con un extra. O sea, que esta es otras 10 bolsitas, 10 organizadores o 10 hojas de plástico para guardar aquí. No sé cuál es el lado. Este. Otras 10 hojas para guardar aquí. Y entonces tengo más capacidad para guardar. Tampoco quiero llenar, tampoco quiero meter muchas hojas, porque esto va a ocupar volumen, ¿no? Cuando empiecen a llenarse. Y así a mí va a ser fácil, porque este tiene aquí otra hoja. O sea, va a ser fácil. Cuando termine de organizar esto, os lo enseño. En esta viene 10 hojas, otras 100 bolsitas de estas. Y otra vez los números. Ya sabéis, os dejaré, como os he dicho antes, los enlaces en la cajita de información, y así vemos a ver cómo ha quedado todo esto. Todo este desorden que tengo yo de hilos, a ver cómo ha quedado. Hasta ahora. Soy la patria del futuro. Soy la patria del futuro. Ya he organizado todos los hilos. Ahora os voy a enseñar, por ejemplo, que no solo hay esas dos formas de organizar los hilos, sino que también tenemos, por ejemplo, la posibilidad de organizarlos en pues las tablillas estas de plástico para meter todos los hilos. Lo que pasa es que yo aquí, por ejemplo, pienso que los hilos sufren mucho porque están completamente sueltos, aunque más de una vez los he puesto en trenzas. Pero al estar todos los hilos estirados, a mí me da la sensación de que sufren, porque están, todo el hilo está, no sé, aparte va cogiendo más polvo y demás.
Entonces, hay esta opción, ¿no? Que tenemos los organizadores para tener toda la gama de hilos que tengamos de sobra. Por ejemplo, aquí ya he guardado todos los huesitos. Aquí todos los huesitos que tengo de todos esos kits que me va sobrando hilo. Y, por ejemplo, aquí lo pongo en número con un rotulador permanente. Y tengo todo esto. Aparte tengo otros que estoy utilizando en algún proyecto, ya empezado. Y ahora os voy a enseñar cómo ha quedado esto. Esto me ha llevado varios días, la verdad, entre lo de los huesitos y esto. Pero por fin ya, pues eso, ya está bastante organizado. Y no me ha cabido todo en un solo organizador de estos de plástico, sino que he tenido que hacerlo en varios. En esto he tenido ayuda. Porque cuando empiezas con uno, ya es que te vuelves un poco loca, ¿eh? Ya tanto hilo y tal, no sé, me ha estresado bastante. Me ha llevado estos 2 días organizarlo al final todo. Y eso ya tenía bastante de estos hilos de ya metidos en huesitos. Esto es lo que os quería comentar. En algunos de las bolsitas yo tenía demasiado hilo y lo he guardado en dos. Aquí hay más de 8 metros de hilo en alguna de estas bolsitas y por eso abulta tanto. Si fueran solo madejas de 8 metros, ¿no? La típica madeja, sería más tirando a este tamaño y cabrían 2 bolsas. Y es que todas estas hojas están solo un sobre. Pero yo pienso que también se podría meter una madeja por completo en cada hueco. Entonces se haría más compacto todo esto. Incluso sin las bolsas, porque las bolsas cogen aire y entonces abulta más de lo que en realidad es. Si yo tuviera algo que la aplastara esto, seguro que ocupaban la mitad. Pero bueno, yo por ahora estoy contenta porque por lo menos tengo todos los hilos organizados y cuando no encuentro un hilo dentro de la caja, ya voy aquí y si no, pues lo repongo, ¿no? Y aquí se podría, por ejemplo, organizar todos los hilos que tengas de toda la colección de hilos de DMC, de CXC o de la que tuvieses. Me parece que así es otra forma de organización y siempre es bueno pues tener varias a la mano, ¿no? Tener varias posibilidades para poder organizar los hilos. Y yo por ahora con esta creo que todos estos hilos que no podía, la verdad, organizar y tenerlo así es mucho más sencillo para mí. Así que yo le voy a dar un voto de confianza a esta organización, a ver qué tal me va con ellas. Y nada, me despido, no tengo nada más que contaros. Ya sabéis, os dejaré abajo los links tanto a estos productos como al paquete de repuestos. Y nada, me despido. Un enorme abrazo, miles de besos y hasta el próximo vídeo.